Hoy vamos a profundizar en un tema que ha resurgido recientemente debido al escándalo del caso Diddy, el tumultuoso pasado de Jennifer López, quien se vio involucrada en un incidente que muchos pensaban que estaba olvidado. Hoy, exploraremos la historia del tiroteo en el que Jennifer López y Diddy fueron protagonistas, un evento que impactó sus vidas y carreras de maneras que quizás no conozcas. ¡Acompáñanos! Comencemos nuestro relato el 27 de diciembre de 1999. En esa fría noche de invierno, un club de Nueva York se convertiría en el escenario de un que dejaría a varias personas y pondría a Diddy y a Jennifer López en el centro de la atención mediática. En aquel entonces, Jennifer López y Diddy habían comenzado su relación, disfrutando de la vida en la cima del mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo que parecía una velada normal pronto se transformaría en un caos. Para entender lo que ocurrió, es fundamental analizar el ambiente de esa noche. Diddy llegó al club acompañado por Jennifer López y su amigo, el rapero Shane. Según testimonios de presentes, Diddy mostró una actitud arrogante, presumía de su riqueza y poder, lo que incomodó a muchos. Entre ellos estaba Matthew Scar Allen, un conocido traficante. En un intento de demostrar que no era el único con dinero, Allen se acercó a Diddy y le lanzó un fajo de billetes en la cara, desatando una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Después de este altercado, las cosas se tornaron aún más tensas. Testigos afirman que Jennifer, al ver la situación descontrolarse, salió y entró rápidamente al club, aparentemente para buscar un arma. Es importante destacar que los guardias de seguridad, confiando en su fama y en su relación con Diddy, no la registraron. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se desató un entre dos bandos, dejando a varias personas. Una de ellas fue Natanya Reuben, quien resultó con una herida en la mejilla, un incidente que le cambiaría la vida. Sección 4. La huida de la policía. Al oír las sirenas de la policía, Diddy, Jennifer y Shane entraron en pánico y decidieron huir del lugar. La policía recibió reportes de que su vehículo cruzó 11 semáforos en rojo en un intento desesperado por escapar. Finalmente, fueron interceptados. Y, tras una revisión del coche, los oficiales encontraron debajo de uno de los asientos, evidenciando la gravedad de la situación en la que se habían metido. Sección 5. El arresto. Los tres fueron arrestados en la comisaría, donde la tensión y el drama alcanzaron su punto máximo. Jennifer López, visiblemente angustiada, no paraba de llorar, clamando su inocencia. Los agentes, sin embargo, enfrentaron a los tres, ya que ninguno quiso admitir de quién era el. En un momento conmovedor, Jennifer López hizo una llamada a su madre, quien, preocupada y decepcionada, le dijo en español: "Te dije que no te metieras con ese tipo. Este incidente no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo repercusiones en su carrera y con los últimos acontecimientos. Amenaza con ensuciar lo que ha hecho en los años siguientes". Sección 6. La decisión de Shane. Tras varias horas de interrogatorios, la policía descartó que Jennifer López fuera la que y la dejaron en libertad. En un giro inesperado, Shane decidió asumir la responsabilidad por alegando que actuó en defensa propia, sintiendo que su vida estaba en peligro. Como resultado, fue sentenciado a 10 años por intento de un desenlace que dejó a todos sorprendidos y cambió su vida y la de sus amigos para siempre. Sección 7. La controversia y las acusaciones. Los problemas no terminaron ahí. La mujer herida, Natanya Reuben, mantuvo que Diddy fue el que esa noche y, en entrevistas posteriores, reveló que Diddy se había jactado de haber sobornado a testigos para que lo respaldaran. Con la reciente reapertura del caso Diddy, Natanya ha exigido que se reexamine el incidente, buscando justicia por el daño que sufrió. Este escándalo no solo marcó un capítulo oscuro en la vida de Jennifer López y Diddy, sino que también tuvo un impacto duradero en sus carreras y relaciones personales. Mientras que Diddy siguió adelante con su carrera,
la sombra de ese incidente y las acusaciones que lo rodean aún persisten. ¿Qué opinan ustedes sobre este incidente? ¿Debería reabrirse la investigación? Déjenos sus comentarios y no olviden presionar fuerte el botón de me gusta y suscribirse para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!